Darles un saludo importante, ya lo han dicho muy claro aquí el presidente y el diputado, del presidente Enrique Peña Nieto, del trabajo que está haciendo y del trabajo que ha hecho en estos 100 días, trabajo importante, con programas importantes, combatiendo a la pobreza y a la marginación. De igual forma, a mi titular, a la secretaria de Desarrollo Social, a la licenciada Rosario Robles Berlanga, también un saludo de ustedes, para ustedes, y decirles que bueno, pues que la Delegación de Desarrollo Social en el Estado de Puebla está a sus órdenes. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar con el presidente municipal y en coordinación con los demás presidentes municipales y en coordinación también con el diputado local para que, bueno, pues fortalezcamos los programas que se tienen. Miren, uno de los programas importantes y que nos interesan a nosotros y que a ustedes les van a interesar es el 70 y más para nuestros abuelitos, que ahora bueno, se convierte en 65 y más, y que vamos a partir de las personas que tengan 65 años pueden ya empadronarse y pueden participar en este programa. A partir del 19 se abrirá la convocatoria, esto será en las oficinas. ¿Dónde las vamos a tener, presidente? ¿Aquí en la presidencia? En la presidencia o acá, todavía. Estamos en esto, ya les haremos saber en dónde vamos a poner las oficinas para que se empadrone en el 65 y más. Tenemos que empadronar un promedio de 78 mil personas en el estado, y la verdad que es una jornada importante. El presidente Peña ha tenido a bien abrir más la cobertura para que, bueno, pues nuestras personas de la tercera edad tengan un recurso y tengan mejores niveles de vida. De igual forma, bueno, pues seguimos nosotros abriendo también la cobertura del programa Oportunidades, que es un programa que ustedes lo conocen muy bien y que ha venido a beneficiar casi a 500 mil personas, familias en el estado, y que también ahora, bueno, pues también se abre en un promedio de 40 mil, 50 mil personas más para que se puedan inscribir y en ese sentido, bueno, pues puedan tener recursos e ir paliando las necesidades de sus comunidades. Y así como eso, otros programas importantes que se vinculan con los presidentes municipales, trastornos migrantes, espacios públicos, como estas zonas prioritarias, como estos edificios que ven ustedes, y recursos para los distintos programas que tengan que ver con el combate a la pobreza y a la marginación. Por ello, nosotros en esta plática, como ya lo decían, que tuvimos con los presidentes municipales de esta zona, es motivarlos, decirles que los recursos de la federación ahí están, que el presidente Peña quiere que vayamos cambiando la fisonomía de las comunidades, vayamos cambiando la fisonomía de los pueblos, de las rancherías, que vayan teniendo mejores niveles de vida nuestras gentes que viven hasta allá y que los programas que nosotros traemos les lleguen a todos ustedes. Por tal motivo, la verdad, agradezco su presencia, agradezco el interés que tienen de compartir, de convivir con sus autoridades y de darse cuenta del trabajo que se está haciendo. Nosotros vamos a ser muy vigilantes de que los recursos, con todos ustedes, de que los recursos lleguen directamente a los presidentes y que los presidentes los hagan llegar hacia ustedes en obras de beneficio. Por tal motivo, agradecerles su presencia, agradecerles, presidente, su presencia, y decirles que, bueno, pues vamos a trabajar en conjunto, que el presidente Peña Nieto nos ha pedido que estemos en cada uno de los lugares en donde haya necesidades, para no nada más para ir a pasear, sino para venir y traer beneficios para ti. Muchas gracias, muy amable por su presencia.